Hola, mi amor. Hola, mi cielo, ¿cómo andas? Bien, ahorita bien. ¿Estabas mirando el programa, negra? Sí, estoy viendo ahora el programa. ¿Cómo lo ves al negrito? Está divino con esa camisa, está espectacular, mira. ¿Viste lo que dijo? Que es un tipo muy celoso. ¿Es verdad que es celoso? Sí, no, que va a ser celoso. Es celoso. Es celoso. O sea, vos nunca amagaste con decir, mirá, negro, me voy esta noche a tomar unos daiquiris a una pre y después voy a un boliche con mis amigas. No a bailar, pero a tomar algo hasta las 3 de la mañana. Nunca llegas tarde. Mira, el domingo había un baile aquí en Villa, ¿no? Cántale. ¿Y? No, me dice, vos no vas a ningún lado, así que me tuve que quedar. No la dejé ir al baile. ¿Se viste? ¿Cómo se viste? Pues, perfecto. Está bien, perfecto. No, está bien. Perfecto. Negra, bueno. ¿Cómo le voy a decir un baile, Julia? No le vas a ir al baile. Lo que queremos saber, negra, es, primero, el señor, el negro para vos, tu marido, la mole, se describió como una persona fogosa sexualmente. Primera pregunta a los Chiche Hellblum es, ¿es fogoso sexualmente? 10 puntos. Perdón, ¿lo justo entendí? 10 puntos. Ah, 10 puntos. No, pensé que justo. Perfecto, 10 puntos. ¿Es verdad que la previa al... al momento... al momento de... de la vainilla. Lo que dices, 45 minutos de previa hay... No te mintió para nada, Marqués. Como vamos, te quedaste Ole. Pensando, dije, olvídate. Choreó 30 minutos. Después, ¿es verdad que después de 45 minutos de previa de besos fogosos, que él dice que sin beso no hay amor, es verdad? Es que verdad, porque ¿viste? Cuando los novios se encuentran, cuando se conocen por primera vez, viste, los novios. Nosotros con Fabio somos novios nosotros. Qué lindo. ¿Cuántos años de casado, negra? 22 años y siguen siendo novios. Mirá. Somos novios nosotros. Para esos idiotas que ante el primer conflicto se separan. ¿Cuántas veces por semana? Hemos tenido conflicto. A la bancada. Un ejemplo. Perfecto. Otra cosa. El momento del Indifrundi di llegue. El momento... Viejísimo. El momento en que viene... El... ¿Qué? Ay, el gol de Agüero. Una hora de gol, aparte de 45 de precalentamiento, hace el equipo de la Mole Fútbol Club. O sea, hay una hora de momento pasional. Es una hora y media nosotros, Tinelli. ¿Cómo? Es una hora y media nosotros. ¿Una hora y media aparte del precalentamiento? No, todo completo. Precalentamiento y todo junto. Mano y llave. ¡Un aplauso, señores! ¡Maestro! ¡Una hora y media! ¡Una vez por año! No, hasta aplaude, mirá. Aplaude Pachano. Bien, Reina, le pone Carmen. ¡Vas a ver a Reina! ¡Bien! La chica de Córdoba. Bien. No, la gente dice 10. La verdad, esto. La otra pregunta que te quiero hacer, negra, es... ¿3 veces por semana es esto? ¿2 veces? ¿4 veces? ¿Una vez? ¿Una vez por mes? ¿Una vez cada muerte de obispo? O sea... Tinelli, si nosotros somos novios, no podemos dejar una vez por mes. ¿Y cuánto por semana es verdad que 3? 3. O sea, 4 horas y media / 5 por semana le están dando. Lo que quiero decir otra cosa es, ¿hay algún horario habitual nocturno o por ahí la Mole Molly es un hombre del breakfast, del desayuno, del matinal? Mañanero. Del mañanero. No, ni el mañanero ni la mañana nada, es a la noche. A la noche. ¿Luz prendida? La negra no la busqué nunca a la mañana en las 7 porque no sale. Sale de noche. Ah, ella... Y a la mañana si le decís... No, voy a decir, vení, mamá, te quiero... Nada. Y Nelly, pero acepta el domingo, ¿no? Tengo ganas, negra, de venir a las 7. Nada, no he dicho. Es la noche. Es la noche. La noche. Perfecto. ¿Luz prendida? Muy bien.
¿Cómo? ¿Quieres hablar algo más? No, digo yo. Yo lo que quiero saber es, ¿qué pasa? Le quiero preguntar a la mujer, ¿qué pasa suponiendo que un día, por ejemplo, Tito la mire a la negra? Viene acá, ¿eh? Tengo un trompado en la cabeza, ¿vale? No tiene que decirle nada a la negra, Tito. Pero si un día viene y le dice, hola, negrita, qué linda está, vas a decir... Luego se caga una cachetita. ¿Y por qué Tito? Claro. ¿No? ¿Y por qué Tito? No digo. Claro. Está fuerte la negra. No, ¿qué sé yo? Pregunté para saber. ¿Cómo le va a decir ni que se le acose ni a nadie decir nada de mi negra? Perfecto. ¿Alguna vez te pasó alguna escena de celos en la calle donde... Se va. ¿Pegó alguno? Perdón, la negra está buena, así que perdón, no, pero bien, debe ser linda mujer. ¿Eh? Está hermosa. ¿Y alguna vez en la calle alguno te miró y la mole? ¿Eh? No, la conocen. Una todo. Negra, ¿es verdad? Te voy a contar una. Tú en un supermercado, ¿no? Supermercado, a ver. Sí. Chino. Estaba conversando con mi hermano yo. ¿Y? Tenemos por lo menos 5 cuadras de donde vivo yo al supermercado. Sí. Pero vos no ves la velocidad que fue hasta el supermercado. ¿A qué? ¿Pero por qué? ¿Pero qué porque tiene? Se pensaba que estaba con algún otro. Y era mi hermano. 4 cuadras. ¿Pero fuiste corriendo? No, yo veo 4 cuadras, yo la distingué las 4 cuadras, la veo parado con uno. Pero 4 cuadras de mi casa. ¿La viste con un flaco? No, la vi con uno. O sea, yo estaba parada ella, pero yo no veía con quién estaba parado porque no me daba la calle. Y a veces salí para aquel lado. Y era la hermana. Y era la hermana. La hermana. Hermano. Menos mal que era el hermano. Menos mal que era el hermano, terrible. Bueno, negra, te podemos invitar un día acá al programa. Me gustaría que desfiles un día acá. Es inseguro, ¿eh? Esto lo agarro. Los otros días lo toco a la Banucci y no hicieron se caga la otra. ¿Vos querés armar quilombo, no más culia? La cocinera también. Perdón. De la casa de Diego, negra, un día me gustaría si te puedo invitar. No, y aparte yo quiero que venga. Aquí yo no quiero, invítalo. Papá. Negra, te invito por favor al programa de la semana que viene. Puede ser, así te conozco, nos conocemos todos acá. Madre mía, ¿qué dice atrás? Todo pago. ¿Cómo? Todo pago, decirle negra. Todo pago, negra, ¿eh? ¿Te podemos invitar? Uy, cortó. Cortó. Se cortó justo. Bueno, todo pago. La invitamos a la negra, todo pago. Señores, bueno.